Mucho se ha dicho que el concurso Nuestra Belleza México sale de los eventos primordiales de Televisa. Lupita Jones, directora de este formato, en exclusiva habló sobre este trascendido. No se acaba, se transforma. Tenemos que definitivamente evoluciona. Presentar nuevas fórmulas. El público cada vez es más exigente y desde hace mucho tiempo yo estuve insistiendo en que teníamos que hacer un cambio en el evento y en este momento se da la posibilidad de que yo lo haga. Me dan la posibilidad de producir de manera independiente todo lo que tiene que ver con el concurso. Entonces, busca refrescar al certamen Nuestra Belleza, formato que en los 80 y los 90 logró colocarse como el concurso de belleza más esperado por los mexicanos. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar las cosas a medias, entonces, aunque estoy muy avanzada, claro, aún me hace falta terminar de redondear para poder presentarlo como debe ser. Sobre la publicación que hizo el periódico El Universal, asegurando que este proyecto dejó de generarle ganancias a la empresa de San Ángel, comentó lo siguiente. Pues mira, yo en el tema económico, pues yo no me metí. Hay un área de ventas en la empresa que es la que se encarga de vender todos los productos de la empresa. Pero con esta nueva fórmula, pues quienes estamos produciendo por fuera, tenemos la posibilidad también de comercializar nuestros propios eventos. Entonces, ahí sí que mira, yo no sé, yo lo único que sí te digo es que durante muchos años este concurso representó un gran negocio para la empresa y las decisiones que está tomando ahorita pues no únicamente han afectado a Nuestra Belleza, sino a muchas otras producciones de la empresa. Pues imagínate, cancelaron la de Silvia Pinal, ¿cómo te ibas a imaginar eso, ¿no? Entonces, aún no ha dejado las filas de Televisa. Pues mira, mi contrato vence hasta diciembre de este año. Entonces estamos ahí en pláticas para ver cómo va a quedar eso, pero y como te digo, a mí me ofrecieron la posibilidad de producir por fuera. La ex Miss Universo regresó una vez más al teatro en corto con la exitosa obra Más Allá del Infinito, donde da vida a una madre enferma de cáncer. Es muy bonito el como actriz tener la posibilidad de tocar las emociones de las personas y poder crear esa revolución interna que les permita llorar, que les permita de verdad conectar con todo lo que llevan dentro. Y bueno, el poder comunicar estas emociones es algo mágico, me encanta. Con imágenes de Enrique Sánchez, te informó para La Cuchara, Gabo Cuevas.